Gracias, buenas noches. Voy a proceder a dar lectura del acta de la octava sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, ACE, celebrada el 5 de febrero, efectuada el 1 de agosto del 2018, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Marco Antonio Fuentes Nucamendi, coordinador del Comité de Dolor, dio una breve introducción sobre el panel foro Fibromialgia, Enfermedad, Existe, Análisis y Controversias, y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Pedro Antonio Bravo Bernabé habló sobre el tema dolor musculoesquelético, su lugar en la fibromialgia. El doctor Octavio Sierra Martínez versó sobre fibromialgia, revisión crítica, mitos y realidades, la visión de un ortopedista. Y por último, el doctor Marco Alfonso Fuentes Mucamendi presentó el tema fibromialgia, de la genética a lo psiquiátrico. A las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio ofrecido por los doctores Lumont. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de realizarla. Los que estén de acuerdo con el acta, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Eventos y asuntos generales. Les informamos que las propuestas de modificación al estatuto vigente están a su disposición para consulta en la página del colegio. Asimismo, les invitamos a enviar los comentarios que tengan al respecto al correo smo@smo.edu.mx antes del día viernes 12 de octubre del 2018. Cabe mencionar que estas propuestas fueron enviadas por la membresía y han sido revisadas y aprobadas por el Comité de Estatutos y del Honorable Consejo Consultivo. La Sociedad Médica del Hospital Ángeles, perdón, Hospital General de México, ACE, doctor Eduardo Lisiaga, invita al segundo curso de análisis y controversias en medicina, del 15 a 19 de octubre en el auditorio de las instalaciones de la sociedad, en el cual se realizará un homenaje al profesor titular honorario, el doctor Carlos García Irigoyen. El Colegio Mexicano de Ortopedia ha conseguido 25 becas completas y 25 medias becas para los miembros al corriente de sus deberes, informes e inscripciones en la Sociedad Médica del Hospital de México, ACE, y en el propio colegio. La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasis, SOMET, ACE, con motivo del Día Mundial de la Trombosis, invita a su tercera reunión que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica, los días 10, 11 y 12 de octubre, para mayor información e inscripciones en la página de la sociedad. Se les recuerda que pueden utilizar el Acta Ortopédica Mexicana para compartir sus publicaciones y aprovechar nuestro órgano de difusión. Se les informa que la comida del Día del Médico será el domingo 21 de octubre en la Hacienda San Miguel, ubicada en San Mateo Tecolapan, en Atizapán de Zaragoza. En esta ocasión, la industria nos apoyará con algunos obsequios que serán entregados en el evento, boletas a la venta en el Colegio Mexicano de Ortopedia con las secretarias del mismo. Se les invita a aquellos que faltan de la credencial del colegio, tramitarla en nuestras instalaciones con la señora Marta Félix. Aprovechamos para darle una cordial felicitación a los nuevos miembros titulares. Doctora es Lourdes Velázquez Rueda, le damos una calurosa bienvenida. Doctor Jorge Sáenz Guerra. Gracias.
A continuación, le cederemos la palabra al doctor José Gilberto Ríos Ruiz, titular del capítulo de especialización en ortopedia pediátrica, así como sus distinguidos ponentes, quienes presentarán el panel foro Fracturas del codo pediátrico. Adelante, doctor Ruiz. Perdón, les recordamos que los que no tengan lugar, está abierto el de la Sociedad Mexicana de Urología. Gracias, buenas noches. Bienvenidos a la novena sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy corresponde al capítulo de ortopedia pediátrica, la sesión en donde veremos el tema fracturas del codo en pacientes pediátricos. Y siguiendo un poco el ejemplo que esta mesa directiva ha tenido, encabezada por el doctor López Gavito, hemos invitado a gente nueva, a lo mejor no muy conocida dentro del Colegio Mexicano de Ortopedia, pero con todo el entusiasmo y ganas de sobresalir y estar presente y participar activamente en el colegio. Le voy a ceder la palabra al doctor Pedro Jorba, quien es el encargado de moderar la sesión del día de hoy. Adelante, Pedro. Bien. Gracias, Gilberto. Gracias a ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto la oportunidad de hablarles el día de hoy acerca de un tema que es de importancia para todos. Sabemos que las fracturas de codo pediátrico son altamente relevantes, tanto por su enorme frecuencia como por las posibles consecuencias y secuelas que producen. Por eso elegimos este tema y me complace en presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Marta Ríos. Es ortopedista pediatra, egresada del Hospital Shriners para Niños de la Ciudad de México. Nos va a hablar sobre las fracturas más comunes del codo, que son las fracturas supracondilares. Doctora, por favor. Bueno, muchas gracias. Como ya me presentaron, soy la doctora Marta Ríos. Yo trabajo en el Hospital Español. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades. Las fracturas de codo en niños son las más frecuentes. Las fracturas supracondilares son las más frecuentes en los niños. Y es la segunda fractura más frecuente en general de todas las fracturas que van a presentar los niños. ¿Mejor? Mejor. Perfecto. Bueno. Son la segunda fractura más común en niños y es la primera fractura más común en codo pediátrico y representan del 3 al 6% del general de las fracturas en todos los niños. Generalmente ocurre en la primera década de la vida, entre los 5 y 7 años. Se comenta que es más frecuente en hombres, aunque esta diferencia ya se ha ido disminuyendo porque las mujeres ya están realizando actividades similares a las de los hombres, así es que ya es más parecido en los dos sexos. Y generalmente el que se lesiona más es el brazo no dominante. Garland es el que nos describió por primera vez las fracturas en 1959 y nos describe dos mecanismos de lesión principalmente. El más común es fracturas en extensión, que es cuando cae el niño con el brazo en extensión, la muñeca en hiperextensión. Estas van a representar del 97 al 99% de las fracturas en niños. Menos frecuentes son las fracturas en flexión, estas generalmente caen con contusión directa en el codo y estas las vamos a ver en un 3 a un 5% de los casos. La exploración física, ¿qué es lo importante en estos pacientes? Hay que evaluar que no tengamos una fractura expuesta, hay que evaluar el edema y la equimosis. Importante también, lesiones neurovasculares. Recordemos que el codo es un lugar por donde pasan muchos nervios, muchos vasos se pueden llegar a lesionar. También importante ver que no hayan fracturas ipsilaterales asociadas. ¿Por qué? Porque esto nos va a aumentar el riesgo de que tengan un síndrome compartimental. Así es que la exploración física en general en estos niños es muy importante. ¿Cuál es la dificultad? Sabemos que muchos de los pacientes pediátricos no nos van a decir me duele aquí o no vamos a poder explorar bien lo neurológico debido a que son muy pequeños y no saben expresar bien si sienten o no sienten bien. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos niños?
vamos a hacer la prueba del paño húmedo y con esto vamos a ver si hay lesiones nerviosas asociadas, las cuales el niño no nos va a poder referir. ¿Qué lesiones asociadas vamos a encontrar? Las lesiones nerviosas se van a presentar en el 11% aproximadamente hasta el 20%. Hay artículos que reportan hasta el 49% de los casos. ¿Cuál es la ventaja de estas lesiones? Que se recuperan por sí solas. Más o menos en 6-12 semanas vemos una recuperación completa y lo más que se ha visto que se tardan son 6 meses. Generalmente, si la lesión es en extensión, vamos a tener una lesión del nervio interóseo anterior y si la fractura es en flexión, vamos a tener lesión del nervio cubital. Las lesiones nerviosas también las vamos a ver mucho más frecuentes en los pacientes que tengan fracturas asociadas a luxaciones, con esto aumenta el porcentaje hasta un 66%, o las fracturas expuestas que van a aumentar hasta un 33%. Las lesiones vasculares las vamos a ver del 3 al 14%. ¿Por qué varía tanto? Porque a veces no es como tal una lesión, simplemente está comprimida la arteria en el trazo de fractura. Las agudas se pueden ver del 10 al 20% y las subagudas generalmente son secundarias, un síndrome compartimental, gracias a Dios, no son tan frecuentes, pero de todas formas están presentes. En estas que hay que evitar, flexionar el codo más de 90 grados, ya que esto va a aumentar la presión del compartimento y nos va a aumentar el riesgo de hacer este síndrome. Importante también, si tenemos lesión del nervio mediano, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que el paciente tiene un síndrome compartimental. ¿Por qué? Lo primero que buscamos nosotros en un síndrome compartimental es dolor. Cuando tenemos lesión del nervio mediano, al paciente no le va a doler. Entonces, como les comenté previamente, el explorar al niño desde antes es muy importante para descartar alguna lesión después. ¿Qué radiografías vamos a tomar? Aquí es importante radiografía lateral de codo y anterior de húmero, no anterior de codo, para poder ver bien la fractura. Hay que tomar oblicuas complementarias, sobre todo en el momento que estamos realizando la reducción, para ver que no hayan deformidades rotacionales y contralaterales. Vamos a ver más adelante lo que es la medición del ángulo de Bowman. ¿Por qué es importante la contralateral? Podemos tener rangos normales en el ángulo de Bowman, pero una variación de más de 5 grados, más de 6 grados en este ángulo, ya nos puede provocar una deformidad más adelante. Entonces, aunque estemos en rangos normales, si tenemos diferencia en comparación con la contralateral, tenemos que tomar esto en cuenta. Vamos a ver la clasificación de Garland rápido, que es la que más utiliza, igual desarrollada en 1959. Las tipo 1 son fracturas no desplazadas. ¿Qué es importante en estas? Que muchas veces en la radiografía lo único que vamos a ver es el signo de la almohadilla grasa. No nos podemos ir con que todos los signos de almohadilla grasa son fracturas supracondíleas. El signo de almohadilla grasa puede ocurrir con cualquier fractura intracapsular. Podemos verlo en el 53% de las fracturas supracondíleas, podemos verlo en el 26% de las fracturas cúbito-proximal, en el 12% de las fracturas del cóndilo lateral y en el 9% de las fracturas de radio. Entonces, FAT-PAD no necesariamente es supracondíleo, eso hay que tomarlo en cuenta. El tipo 2, en estas ya existe un desplazamiento y aquí Wilkins hizo una subclasificación de la de Garland. Nos los divide en 2A y 2B. ¿Esto por qué es importante? Se ha comentado que las fracturas 2A se pueden manejar de forma conservadora. Lo importante de esta clasificación es, sí, lo puedo manejar conservador, pero con revisiones continuas, verlo a los 5 o 7 días para ver que no haya un desplazamiento. En caso de que si hay un desplazamiento, la 2A inmediatamente tiene que ser quirúrgica. Y la 2B, en estas ya tenemos una deformidad rotacional, por lo tanto, esta es quirúrgica al 100%. La grado 3 es completamente desplazada, también es quirúrgica al 100%, y Leach hizo una subclasificación que es la grado 4. Esta la vamos a ver generalmente ya en el transquirúrgico. ¿Qué significa grado 4? Grado 4 significa que ya tenemos una inestabilidad tanto en flexión, extensión y rotaciones. En el momento que tratamos de reducir la fractura y vemos que es inestable de cualquier forma, la podemos considerar una grado 4. Ahora, ¿cuánto espero para operar a un paciente con una fractura supracondílea? Muchos tenemos la idea de que tienen que operar en las primeras 6 a 8 horas para evitar lesiones más adelante. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Hay quienes comentan menos de 6 horas, menos de 8, otros que nos pueden aguantar hasta 12 horas. Lo real es que realmente no hay diferencia. Hay artículos que reportan que hasta 36 horas después no va a haber una diferencia en cuanto a los resultados.
No vamos a tener más riesgo de tener la cáscara abierta, no tenemos mayor riesgo de síndrome compartimental, no tenemos mayor riesgo de infección para descartar alguna lesión neurovascular que a lo mejor no teníamos al inicio. Pero no significa que lo tenga que operar yo luego, luego. Lo que significa es que tengo que vigilarlo para que no se vaya a complicar. ¿Cuáles son las que no debemos esperar? Que se tienen que operar en el momento. Fracturas expuestas, que tengan alteraciones neurovasculares, que tengan algún síndrome compartimental o en pacientes que no puedan expresar que tienen dolor o que puedan expresar que los síntomas van aumentando. En esos casos sí podemos considerar operarlos de inmediato. Las demás razones son las únicas que tenemos que considerar. Abierta contra cerrada, ¿cuál es el tratamiento que podemos elegir con estos pacientes? La mayoría de los artículos nos comentan que lo ideal es hacer una reducción cerrada, pero si yo hago una reducción abierta, ¿voy a tener peor pronóstico? La verdad es que no. No tenemos mayor riesgo de infección, los resultados van a ser similares, lo único que igual podría afectar un poco sería la cicatriz que puede llegar a provocar más adelante. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una reducción abierta? Que yo ya haya intentado 3 o 4 veces una reducción cerrada y no lo haya conseguido, puedo pasar a una reducción abierta. Que tenga fracturas expuestas, un síndrome compartimental o una lesión neurovascular. ¿Cuáles son las desventajas? Como les comentaba, va a tener una cicatriz, podemos tener dehiscencia de la herida y puede aumentar un poco el riesgo de infección. Las ventajas es que si vamos a ver el nervio cubital, lo podemos proteger para no lesionarlo a la hora de la reducción y podemos hacer reparaciones neurovasculares. ¿Qué abordaje vamos a usar? El que conozca mejor el cirujano. El anterior se recomienda sobre todo para reparación de lesiones neurovasculares, pero cualquier abordaje, siempre y cuando sepamos hacerlo adecuadamente, es bueno. ¿Cuáles son los que se comentan en los artículos que son menos prácticos? El posterior, porque generalmente cuando tenemos una fractura supracondilia, se lesionan los tejidos blandos anteriores. Si a esa lesión tejidos blandos anteriores, yo le agrego lesión a los tejidos blandos posteriores por el abordaje, tienen un poco de limitación a la funcionalidad. Y tanto el lateral como el posterior, los resultados estéticos es lo que se comenta que no son los mejores, pero de ahí en fuera el abordaje con el que uno se sienta cómodo se puede realizar. La controversia más grande, clavillos cruzados o clavillos laterales, ¿cuál me va a dar más estabilidad? ¿Cuál es mejor? Los clavillos cruzados se ha comentado que dan biomecánicamente mayor estabilidad, pero se ha visto que esto no es importante significativamente. Además, si nosotros colocamos clavillo medial, tenemos riesgo de lesionar el nervio cubital. Los laterales pueden ser igual de estables, lo importante es realizar la técnica adecuada. ¿Qué técnica voy a utilizar yo? La que sepa usar mejor el cirujano y lo que nos pida la fractura. ¿Qué es esto? Estas son en la rotación. Se puede poner uno lateral y uno medial, se pueden poner 3 laterales, los cuales nos dan una excelente estabilidad sin necesidad de poner uno medial, se pueden poner 2 laterales y uno medial. ¿Esto cuándo nos funciona? Si nosotros ya colocamos los 2 laterales, tomamos radiografías y vemos que aún tenemos inestabilidad rotacional, podemos poner el medial y se pueden poner los TENS. ¿Estos cuándo están indicados? Realmente son muy poco utilizados, la desventaja de esto es que la técnica es más complicada, eventualmente hay que retirarlos, entonces casi no se usan, pero están descritos. ¿Qué es lo que nos comentan los artículos sobre la colocación de los clavillos mediales? Sí nos dicen que son estables, sí nos dicen que es una buena opción, pero todos los artículos nos comentan que si se va a colocar clavillo medial, se recomienda hacer una incisión o un mini open aproximadamente de 2 centímetros, localizar el nervio cubital y referirlo para evitar lesión. ¿Por qué? Por la misma fractura, por el mismo edema, este puede estar subluxado y podemos llegar a lesionarlo. Entonces, los que comentan colocar clavillo medial, comentan que se tiene que hacer por medio de una incisión. ¿Qué es lo importante? Si ya vamos a utilizar alguna técnica, la que más nos acomode, hay que seguir ciertos principios. 1, siempre hay que tomar 2 corticales.
tiene que tener 2 milímetros de separación, tienen que evitar cruzarse en el trazo de fractura y revisar antes de que termine la cirugía que no haya inestabilidad. Estas son las reglas, utilicemos la configuración que utilicemos, estas son las reglas que se deben de seguir. Una vez que hicimos la cirugía, ¿cómo sabemos que me quedó bien la fractura? Tenemos la línea humeral anterior, esta porque es importante. A partir de los 4 años, esta debe de pasar justo en medio del capitelum. En pacientes menores, esta puede pasar un poco más anterior, pero siempre tocando el capitelum. Y si pasa mucho más anterior o mucho más posterior al capitelum, significa que la reducción no es adecuada. Y la consecuencia de esto es que el paciente va a tener limitación a la flexión o a la extensión una vez que pegue este trazo de fractura. El ángulo de Bowman, como les comentaba previamente, este es importante tomar radiografías contralaterales. ¿Por qué? Tenemos que el ángulo de Bowman normal es de 70 a 75 grados. Puede ser que el paciente tenga 70 grados, está perfecto. Pero si en el contralateral yo tengo 75, significa que tengo una diferencia de 5 grados. Lo tolerable es tener menos de 6 grados de angulación. De 6 a 12 grados ya empezamos a tener deformidades y más de 12 grados ya no es aceptable. Entonces sí es importante antes de la cirugía tomar contralateral para ver la diferencia de Bowman. Alteraciones en el pulso y en la perfusión. Este es otro paciente que tenemos que ver cómo tratamos. Primera situación que tenemos. Tenemos un paciente que a lo mejor no tiene pulso y tiene perfusión, pero tenemos lesión nerviosa. Este inmediatamente se tiene que meter a exploración. Si tenemos ya lesión nerviosa, significa que hay lesión vascular y esta no va a mejorar. La mala perfusión, ¿por qué puede ser? Puede ser porque está angulada la arteria, puede ser porque está dentro del trazo de fractura o puede ser que se formó algún trombo o alguna lesión debido a la fractura. En estos hay que evitar inmovilizaciones de 90 grados para evitar aumentar la presión del compartimento. El riesgo de que se lesione la arteria es mucho más común cuando tenemos un desplazamiento posterolateral. Y si yo tengo un paciente en urgencias que no tiene pulso, pero tiene buen llenado capilar, ¿qué es lo que puedo hacer para esperar a meterlo a quirófano? Se recomienda hacer una flexión de 30 a 45 grados, una ligera tracción y muchas veces con esto vamos a recuperar perfusión y con esto podemos esperarlo un poco más. Lo inmovilizamos en esa posición y podemos esperar para meterlo a quirófano. ¿Qué situación nos podemos encontrar? Un paciente que tenga adecuada perfusión, adecuado pulso, podemos esperar para operarlo, no hay compromiso. Sin pulso, con adecuada perfusión, nos podemos esperar, pero con vigilancia estrecha. E incluso 48 horas después de la cirugía tenemos que dejarlo en vigilancia. Paciente sin pulso y con mala perfusión se tiene que meter. Esto es una urgencia, no tenemos que esperar nuestra arteriografía, no tenemos que esperar a ver si recupera o no recupera. Este paciente se tiene que meter en ese momento a quirófano. Y bueno, aquí es a grandes rasgos lo que acabo de explicar. Tenemos en caso de mano que no tenga pulso ni perfusión, se mete a quirófano. Si tenemos pulso, no tenemos pulso, pero tenemos perfusión, podemos esperar, pero con vigilancia. ¿Cuáles son las complicaciones secundarias al tratamiento? Uno, yo tenía un paciente que tenía pulso y tenía perfusión. Y a la hora que pongo los clavillos, se pierde el pulso y la perfusión. Algo hice, a lo mejor dejé la arteria dentro del trazo de fractura o la lesioné con algunos clavillos. Se quitan los clavillos, se vuelve a revisar y se vuelve a hacer la reducción. Cúbito varo. Como pueden ver, es muy amplio el porcentaje que se puede encontrar. Esto depende de qué artículo le damos y qué tanto nos consiguen cúbito varo. ¿Qué es importante de esta complicación? Muchos dicen que solamente es una complicación estética. Eso no es real. Sí puede tener complicaciones más adelante. Las mismas fuerzas del tríceps van a empezar a jalar de forma irregular. Esto puede alterar los ligamentos colaterales y provocar inestabilidades de codo cuando el paciente ya es adulto. Entonces, no podemos dejar un cúbito varo como que solamente es una deformidad estética. Sí hay que corregirlo. ¿Cuándo lo corregimos? Hay artículos que comentan que hasta los 11 años y hay otros que comentan que hasta después de un año de la fractura podemos considerar hacer las correcciones. Bueno, algunos de los casos clínicos del grupo de ortopedia pediátrica que les voy a presentar en este momento. Este es Miguel Ángel, de 5 años. Tuvo una fractura supracondilia. Como pueden ver aquí, lo importante, si se fijan, medial es donde tenemos un poco más de fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que pusimos? Pusimos 3 clavillos laterales. Se decidió no poner clavillo medial, lo cual le dio adecuada estabilidad. Y como podemos ver, meses después, tenemos una buena consolidación sin ninguna alteración. No hubo desplazamiento del trazo de fractura y esto se colocó solamente clavillos laterales.
Tenemos a Karime de 4 años. Igual se decidió colocar 3 clavillos laterales. Al año de la cirugía podemos ver que tenemos un buen resultado también, sin necesidad de colocar un clavillo medial. Tenemos a Natalia. Este es un caso interesante. Se decidió colocar un clavillo medial, un clavillo lateral. ¿Qué es lo que pasó? A las 2 semanas que acude a revisión, vimos que la fractura está completamente desplazada. Si pueden ver las radiografías de arriba, ¿cuál fue el problema aquí? No importa que sean más estables los cruzados, si no se realiza la técnica adecuada, se pierde la estabilidad. Tuvo que haber llegado a la cortical. No llegó a la cortical, ¿qué fue lo que pasó? Se desplazó el clavillo, por lo tanto la fractura. Entonces a las 2 semanas se tuvo que hacer una nueva reducción, se decidió colocar clavillos laterales y esto es a las 6 semanas de la fractura. Esta paciente todavía tenemos que estarla revisando para ver que más adelante no vaya a tener una deformidad en cúbito varo o algún otro problema. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar con las fracturas supracondíleas? Es la segunda fractura más frecuente en niños, es la primera fractura más común en codo. La tipo 2 se tiene que operar, sea 2A, sea 2B. En la 2A podemos considerar manejarlo conservador, pero con vigilancia estrecha. El tipo de fijación va a depender del cirujano y de la técnica. La técnica debe de ser adecuada en cualquiera de las configuraciones que decidamos colocar. El tipo de fijación no importa, tenemos que colocar una buena técnica. Y muy importante, vigilar las lesiones neurovasculares asociadas desde el principio, desde que recibimos al paciente en urgencias. Muchas gracias, doctora Rius. Gracias por esa excelente revisión de un tema que yo creo que es de interés para todos. ¿Quién de aquí nunca se ha enfrentado a una supracondilia humeral? Yo estoy seguro que nadie. Y los que nos dedicamos a ver niños, pues esto es lo que más hacemos, ¿no? Es el pan de cada día. Las técnicas que se describieron, afortunadamente resuelven la inmensa mayoría de los casos. Pero hay fracturas que no. Hay fracturas en donde las herramientas que usamos día a día no funcionan, donde no tenemos manera de resolverlo y donde estamos en el quirófano sufriendo y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? A pesar de que son fracturas extremadamente frecuentes, siguen siendo un reto importante para muchos cirujanos, especialmente... Gracias. Esto está muy moderno, increíble. Especialmente los ortopedistas generales que no hacen esto todos los días, a veces cuesta muchísimo trabajo. La reducción es un reto, la fijación es difícil y a veces la evolución es mala. ¿Qué es lo que pasa con las supracondilias? Las supracondilias son fracturas que no perdonan. El margen de error para la reducción es extremadamente estrecho. Si mi reducción no es excelente, la fractura va a estar inestable. Si mi fijación es deficiente, igualmente la fractura va a ser inestable. ¿Y cuál es el problema central de las supracondilias? A diferencia de prácticamente todas las fracturas pediátricas, está bien demostrado que las fracturas supracondilias humerales no remodelan con el crecimiento. Como yo la voy a dejar, así se va a quedar para toda su vida. Por eso es que el margen de error es extremadamente bajo. Y como bien describió la doctora Ríos, los detalles técnicos, aunque sean menores, pequeñas deficiencias en la posición de los clavillos nos pueden traer problemas. Ahora, hay muchos estudios que han demostrado que la experiencia del cirujano es determinante. En este estudio de 2015, donde se comparó expertos contra cirujanos que no lo eran, vean, la tasa de reducción es la principal diferencia, 33% en no expertos contra 3% en el otro grupo. Aunque es verdad que los resultados normalmente son iguales en abierta o cerrada, pues esto obviamente sí habla de dificultad transoperatoria. Igualmente el tiempo quirúrgico es significativamente diferente. La evolución, aunque no, esta limitación que es 12% contra 5 no los lleva a un resultado regular o malo, de todas formas sí hay una limitación que ojalá no existiera. Cuando se evaluaron las radiografías de los dos grupos, la fijación tuvo detalles técnicos en 43% versus 14%. Y se perdió la fijación tardíamente a consecuencia de esto en 17% contra 3% prácticamente. Okay. En este otro estudio se comparó los resultados en pacientes que fueron operados por
por residentes o por el cirujano de la guardia, ver sus pacientes que se esperó al día siguiente para ver cómo les iba. Vean, en el primer grupo son cuando no se esperó al cirujano de la mañana, resultados pobres y buenos, solamente así lo desglosan. En la gráfica de la derecha podemos ver cuando sí se esperó a que llegara el experto, ningún paciente tuvo resultados pobres. Hay una diferencia significativa. Esto es con las fracturas normales. Ahora, adicionalmente a esto, hay fracturas supracondíleas que le dan problemas a quien sea. ¿Sí? Aún el más experto, aún la persona que opera 100 supracondíleas al año, hay trazos que nos van a poner a temblar. Y son estos. Los trazos muy bajos son difíciles, son un reto. Y no se diga los trazos oblicuos, ya sean laterales o en el plano sagital o mediales. ¿Cuál es el problema de los trazos oblicuos? Conseguir una buena configuración de clavos es un reto en este tipo de casos. En un lateral, bueno, si yo entro de manera lateral y los pongo divergentes, probablemente tome adecuadamente la fractura. Pero los trazos mediales oblicuos son especialmente difíciles, porque meter dos clavos desde este lado es realmente complicado. Estoy poniendo en alto riesgo al nervio y no lo puedo meter cruzado. Si yo meto un clavo de aquí, jamás voy a alcanzar el trazo de fractura. Los trazos muy altos, entre más lejos esté mi fractura del sitio de entrada de mis clavillos, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Mi ventana a la que le estoy apuntando es muy pequeña. ¿Qué hacemos en casos así? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué puedo hacer cuando un clavo no me resuelve lo que se resuelve en 99.5% de las fracturas? Bueno, lo que yo les vengo a proponer es un fijador externo lateral, ¿sí? Monolateral, muy pequeño, muy sencillo, puede ser una alternativa de utilidad. ¿Cuándo podemos pensar en usar un fijador lateral? En fracturas que son irreductibles por métodos cerrados. En vez de hacer una reducción abierta de entrada, sobre todo si es un trazo difícil, consideren la opción de poner un fijador, y el uso de los tornillos de Shands como joystick nos puede permitir lograr una reducción cerrada que de otra manera sería imposible. Fracturas muy oblicuas con más de 30 grados, donde anticipamos que vamos a tener problemas. Fracturas multifragmentadas, esto es raro, afortunadamente, pero cuando hay multifragmentación metafisaria, los clavillos no van a conseguir una fijación adecuada y vamos a perder la reducción, sin duda. Y no le puedo poner una placa a este grupo de edad. O cuando me enfrento a un desplazamiento tardío, le puse clavillos, lo cito para revisión y se desplazó. ¿Qué es tardío? En un niño muy chico, si el niño tiene 4 años o 3, una semana puede ser tardío. ¿Qué va a pasar? Tengo callo blando, va a ser extremadamente difícil hacer la reducción. Tengo remodelación de los bordes, va a ser un problema que se mantenga la reducción solamente con clavos. Y bueno, fracturas expuestas supracondíleas, sobre todo si es una exposición severa, y si hay síndrome compartimental, esta es una alternativa. ¿Qué ventajas tiene? Afortunadamente, casi cualquier traumatólogo sabe poner un fijador externo. No son técnicas difíciles. Es algo que todos sabemos hacer. Como les decía yo, el tornillo de Shands utilizado como joystick nos va a permitir manipular directamente los fragmentos de la fractura. ¿Cuál es el problema de las supracondíleas? El problema es que el fragmento distal es muy pequeño y no está al alcance de mis dedos. Manipularlo directamente es imposible. Yo los manipulo por ligamento taxis, ¿no? Utilizo las inserciones, la cápsula del codo para manipularlo. Si yo pongo un Shands en el fragmento, entonces sí que lo puedo manipular directamente y lo puedo poner en su lugar. Otra ventaja, los fijadores externos son finalmente angularmente estables. Fueron el primer implante angularmente estable mucho antes que las LSP. Eso me va a permitir mantener la reducción en una situación de inestabilidad severa, incluso aunque no haya reducción anatómica, que es un requisito para estabilidad en el enclavijado normal. Otra ventaja es que este paciente no requiere férula. Lo puedo empezar a movilizar tempranamente. Y como estoy entrando lateral, pues el nervio cubital está sano. Lo que todo el mundo me dice es, pero es que esto es muy caro. Ciertamente es más caro que un clavillo de Kirchner. Todo es más caro que un clavillo de Kirchner. Es una mala comparación. Pero necesito muy pocas cosas. Necesito solamente dos tornillos de Shands pequeños, solamente una barra y dos abrazaderas. Las abrazaderas pueden ser de la marca que ustedes quieran.
¿Las podemos mezclar? Sin duda que sí. Lo único que tiene que ser nuevo de este equipo son los shunts. Un fijador externo pequeño de muñeca, uno les alcanza para dos codos fracturados. Si no tienen barras, pueden usar un tornillo de shunts cortado, le cortan la rosca, tiene el mismo diámetro que las barras del fijador pequeño y les sirve perfectamente bien. La técnica, ¿qué hay que tener cuidado? Bueno, no le voy a dar al cubital, ciertamente no, pero le puedo dar al radial. Mientras yo me mantenga no más de 2 centímetros del trazo de fractura, voy a estar a salvo. Voy a entrar primero con un fijador colocado desde el lateral. La forma de la metáfisis distal del húmero no me ayuda, es una forma prismática. Entonces, bueno, entramos ligeramente inclinados para poner perpendicular ese shunt y ya que estoy perforando, me reoriento. Una vez que coloqué este tornillo proximal, vamos a ir con el tornillo distal. El espacio disponible para colocar el tornillo es extremadamente pequeño. El fragmento en un niño chico no mide más de 2 centímetros, a veces menos. ¿Dónde lo vamos a poner? El único lugar donde puede quedar es exactamente en la masa del cóndilo lateral. ¿Va a quedar atornillado en el núcleo de osificación? Efectivamente. Me dicen, bueno, ¿y el crecimiento? Afortunadamente, la fisis distal del húmero coopera muy poco en el crecimiento longitudinal del húmero. Esta es la razón por la que estas fracturas no remodelan. Entonces, bueno, aunque yo esté lesionando la fisis, no debe de haber problema. Es peor que yo deje esa fractura mal reducida o inestable. Eso sí le va a dar problemas. Puse este, pongo este otro, pongo mis abrazaderas, pongo una barra y se acabó. Con los dos tornillos voy a poder hacer la reducción. Ahora, hay solo un chance en cada fragmento. ¿Esto es inestable? Sin duda. Si yo hago la prueba y le doy flexión y extensión, va a haber movimiento en el trazo a pesar de que estén apretadas las abrazaderas. ¿Qué tengo que hacer? Debo de poner un clavillo antirrotacional. Lo pongo desde lateral con la técnica común. El único problema, bueno, por supuesto, es que me estorba este chance que está aquí. Lo tengo que poner o por adelante o por atrás, valorando. La otra opción es ponerlo desde proximal, de manera anterógrada. Ese clavillo se debe quedar en posición, digamos, 2 semanas hasta que empiece a haber callo blando. Ya que haya callo, ya no se va a desplazar la fractura. Va a ser suficiente el fijador. Lo puedo retirar en el consultorio y completar el tiempo que consideremos necesario, que es típicamente 4 semanas o un poco más. Esa es la configuración final. Pues, por supuesto, un hueso de taller. Y ahí está el paciente. Tomen en cuenta esta opción. Es buena, es útil. Les agradezco su atención. Vamos a continuar con el programa. A continuación, la doctora Gabriela Morales, del Instituto Nacional de Pediatría, nos va a hablar sobre la segunda fractura de codo más frecuente, que es la fractura del cóndilo humeral lateral. Buenas noches, muchísimas gracias al doctor Jorba por la invitación. Gracias por no decirnos que era una sesión. Bueno, ¿me oyen? No. Hola, ¿ahora sí?
Ok, me tocó el tema de actualidad en fracturas de cóndilo humeral lateral. Como su nombre lo indica, pues son actualidades, ¿no? No vamos a dar, digamos que un refrescamiento de lo que esto se trata, sino lo que hay hoy en día. Ok, nada más recordar, pues como la doctora al principio ya debe haber dicho, pues los núcleos de osificación del codo en el niño, tenemos que son varios y más o menos las edades en las que estos se presentan. El cóndilo lateral es uno de los primeros en aparecer. Y recordar también la clasificación para fracturas de cóndilo humeral, como es la clasificación de Milch, donde la clasifica solo en dos tipos, no es muy útil realmente como pronóstico, pero pues existe y la mayoría de los artículos, tanto nacionales como internacionales, la usan, donde la tipo 1 es un trazo que atraviesa la fisis del cóndilo y la tipo 2 a través de la troclea. Y la clasificación de Jacobs, que sí es un poco más útil, donde la clasifica en tres tipos según el tipo de desplazamiento, entre si es completa con desplazamiento variable o si es completa con desplazamiento y rotación. Muy bien. Epidemiología, pues sabemos que es el 10 al 15% de las fracturas pediátricas, es la segunda más común del codo, como ya bien dijo el doctor Jorba, y la edad promedio en la que esta, o el rango de edad en la que esta se presenta, es entre 4 y 10 años de edad. El mecanismo, como lo ven en la figura A, es generalmente con el brazo en extensión, con varo, y hay un mecanismo bien sea por tensión o tracción, o acción directa de la cabeza del radio sobre el cóndilo. Ok, la razón por la que hacemos estas sesiones y por la razón por la que seguimos estudiando son las complicaciones, y en ella me voy a enfocar. Las complicaciones de una fractura de cóndilo lateral, pues como casi todas las fracturas en ortopedia, pues vamos a tener el sobrecrecimiento del cóndilo lateral, la pseudoartrosis, las deformidades angulares y las infecciones en la zona de fractura. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo disminuir las complicaciones hoy en día? ¿Qué hay hasta ahora? Si es mejor reducción cerrada versus abierta, la disposición de los clavos, ¿cuál es la mejor? Si los clavos expuestos o incluidos en la piel, fijación clavos versus tornillos, tiempo de fijación y movilización posquirúrgica. Muy bien, comenzamos el checklist, reducción cerrada versus abierta. Este es un artículo un poco viejito, pero bastante interesante, un estudio retrospectivo. Lamentablemente en ortopedia la mayoría de los artículos son nivel 4, nivel 3, pero bueno, son bastante útiles, un estudio retrospectivo, nivel de evidencia 4, ok, aquí nos propone, por son y colaboradores, que las que son menores de 2 milímetros y sin presencia de un gap o de un gap mínimo, se pueden tratar conservadoramente o con reducción cerrada y fijación percutánea. Las que ya tienen desplazamientos mayores a 2 milímetros, con la presencia de un gap o obviamente desplazamiento y rotación, con alto grado de energía, son quirúrgicas. Y como siempre en medicina, pues va a haber ese borderline en que no sabemos si es de allá o de acá, y entonces intentamos cerrada y si no quedó la hacemos abierta, o a gusto de cirujano de una vez la hace abierta, ¿no? Muy bien, lo interesante de todo este artículo es que definitivamente las cerradas en las Jacob 3 fueron 7. Quiere decir que se mantiene que en las fracturas que están desplazadas, que están rotadas y que tienen separaciones mayores a 2 milímetros, definitivamente van a ser abiertas, ¿okay? Este otro estudio quiere promover la reducción cerrada. Entonces, un estudio retrospectivo, nuevamente, es nivel 3, 191 pacientes, seguimientos no mayor a 12 semanas, creo que es bastante corto, y crean dos grupos, un grupo 1 reducción abierta, un grupo 2 reducción cerrada. Pero fíjense, en reducción abierta hay 163 pacientes, y en reducción cerrada solo son 28, y mantienen más o menos las mismas indicaciones del artículo anterior. ¿Resultados? Pues lo obvio, 183 eran Milch 2, sí. Obviamente las que se abrieron eran desplazamientos mayores, pues sí, lo que ya la literatura viene. El tiempo de cirugía fue menor en el grupo cerrado, pues sí, es obvio. El rango de movimiento fue similar en ambos grupos en el transcurso del tiempo. Todos los pacientes, sumando tanto cerrados como abiertos, 74% presentó hipercrecimiento, y las complicaciones fueron, digamos, el doble, pero tampoco es un número que nos llame la atención.
Si vemos, aquí presentan un ejemplo de un caso cerrado y el hipercrecimiento y la deformidad se presentó igual que se puede presentar en una reducción abierta. Solo basta con leer la literatura clásica para ya no seguir, digamos, preguntándonos si cerrada o abierta, ¿no? La disposición de los clavos. Este es un artículo del 2011, es un estudio biomecánico, y aquí lo que hicieron fue determinar la configuración óptima de los clavos Kirchner en fracturas Milch 2. Entonces ellos escogieron 5 configuraciones, 2 clavos convergentes, 2 clavos paralelos, 2 divergentes a 30 grados, 2 divergentes a 60 y 3 divergentes. La estabilidad de 2 clavos, lo bueno es que en este estudio biomecánico hicieron 4 fuerzas deformantes, rotación interna, externa, varo y valgo, donde en la rotación interna se dieron cuenta que los 2 paralelos y los 2 divergentes a 60 eran mejor que los 2 divergentes a 30 y los 2 convergentes. Pero en las siguientes fuerzas deformantes, el 2 divergente a 60 grados o máxima divergencia superó a todos los demás, ¿no? Tanto en rigidez como en estabilidad. Y la estabilidad de 2 clavos versus 3 le dio solo, ya la estabilidad, digamos, estaba dada con los 2 clavos divergentes a 60 grados, el tercer clavo solo agregó rigidez. En conclusión, 2 clavos bicorticales a 60 grados divergente otorgan la suficiente estabilidad y rigidez ante las diferentes cargas. Si, no es, si a parecer del cirujano considera que no está estable aún la fractura, agregar el tercer clavo para aumentar la rigidez es la sugerencia. Muy bien, entonces ya quedó claro que 2 clavos divergentes es lo mejor, a 60 grados. Siguiente checklist, clavos expuestos o no. Ok, esto es una revisión sistemática y un metaanálisis del año 2017, de donde de 1971 artículos solo 3 sirvieron para el estudio. Resultados, un seguimiento de 2011-2016, 501 pacientes, 351 con inclusión de clavos y 150, perdón, con exclusión, perdón en la equivocación, y 150 con inclusión. Serie de casos retrospectivos, todos con reducción abierta. Resultados, eventos adversos, 18, solo 18 en los no incluidos, es decir, clavos puestos percutáneos, es un 13%, 68, es decir, 23% de los incluidos presentaron complicaciones. En cuanto a la infección y la no unión, no fue estadísticamente significativo, es decir, el que iba a hacer pseudoartrosis, indiferentemente fuera el clavo incluido o no, lo presentaba, y el que no, no. El retardo de consolidación tampoco fue significativamente estadísticamente significativo, pero los incluidos presentaron una erosión de piel que no se presentaron en los que estaban fuera de piel, y sobre todo el retiro del clavo se hacía más retardado en los clavos incluidos porque requerían de anestesia general, mientras que el no incluido se saca en consultorio de manera sencilla. Muy bien, siguiente punto, clavos o tornillos. Muy bien. Este es un estudio retrospectivo, nuevamente nivel 4, serie de casos, nada más valora la fijación con tornillos y quieren demostrar que es superior, con menos complicaciones que el clavo, es un estudio del año 2011, utilizan clasificación de Jayco, reducción cerrada, en casos selectos, reducción abierta, en lo que ya hablamos. La fijación fue con tornillos canulados de 4 milímetros, y el retiro de implante solo se hizo en casos de dolor, fracturas por estrés o arresto fisiario. Los resultados, 96 pacientes, 26 femeninos, 70 masculinos, 45 Jacob 2, 58 Jacob 3. El seguimiento fue el promedio de 28.1 semanas y obtuvieron con los tornillos un 99% de consolidación ósea con una mejoría progresiva de la movilidad. Muy bien. Complicaciones de un 18%, la prominencia lateral se sigue presentando, tal vez no en porcentajes tan altos, pero se sigue presentando un 13%, la molestia del implante solo un 4%, osificación iterotópica en un 1%, y fue necesario retirar el material con un segundo evento quirúrgico en 56 de los pacientes, no reportan infección, necrosis, deformidad o arresto fisiario. Y estos son algunos ejemplos que ellos dan. Otro estudio biomecánico, 2015, compara ya tornillos contra clavos, 24 modelos sintéticos simulando edades entre 5 y 8 años,
dos grupos, 12 cada uno, fracturas Milch 2, test biomecánico en dos direcciones de fuerza, solo compresión y tensión, y lo que midieron fue la rigidez y la máxima fuerza de tensión. En este sentido, el clavo tuvo mayor, el tornillo tuvo mayor rigidez. El tornillo es el clarito, el gris clarito, los clavos son el gris oscuro, mayor rigidez y mayor resistencia a las fuerzas de tensión. En conclusión, en fuerzas de tensión el tornillo fue muy superior a los clavos, tanto en rigidez como en máxima fuerza de tensión. El test de compresión no hubo tanta diferencia significativa. Las debilidades, y es lo importante acá, esto es un estudio en modelos de plástico sintético, no es un estudio en vivo, no se puede simular las características del hueso pediátrico ni del cartílago de crecimiento. Entonces, ¿podemos predecir la estabilidad de la compresión? Pues sí, es un principio biomecánico que el tornillo va a ofrecer mejor que un clavo. Más casos en los clavos que en los tornillos, que el tiempo de inmovilización, si vemos hasta abajo, dice 35 contra 44, esto es en días, es decir, los que usaron tornillo tenían menos tiempo de movilización de fetra tornillos, también fueron solo dos fuerzas deformantes, una fuerza posterior que simulaba la rotación interna, que sería el efecto que hace la cabeza radial, y una fuerza anterior que simula la rotación externa. Utilizaron tres tipos de posición del material. Uno, un tornillo canulado oblicuo, sobre que atraviesa la fisis del cóndilo, un tornillo lateral que respeta la fisis y se usa a nivel del pilar lateral, y dos clavos, pero aquí se hacen trampa porque lo pusieron a 25 grados de divergencia, cuando ya sabemos que a 60 grados es lo más estable. Los resultados se midieron en tres parámetros: máxima fuerza requerida para, digamos, deformar la fractura, rigidez y máxima energía absorbida. En cuanto a la carga posterior, si nos fijamos, no hubo tanta diferencia significativa. En cuanto a la rigidez, entre los dos tornillos no hubo diferencia, pero sí contra el clavo. Y en cuanto a la energía absorbida, el tornillo oblicuo se comportó de mejor manera que los otros dos materiales. Mientras que en la carga anterior, que simula a la rotación externa, que es por tracción muscular, definitivamente el tornillo en la columna lateral tuvo mejor resultado en cuanto a rigidez, estabilidad y máxima energía absorbida. Conclusión. Los estudios biomecánicos son pesados de leer y de entender, pero traté de resumirlo lo más posible. Este estudio demuestra en un número sintético nuevamente que la posición del tornillo en la columna lateral tiene mayor ventaja biomecánica. Sugiere correlacionar con investigación clínica para comprobar si la colocación del mismo a través de la fisis provocaría alteraciones en el crecimiento. Tiempo de fijación, otro estudio 2018, recientito. Dos grupos, uno de retiro temprano a las 3 semanas, otro de retiro tardío entre 5 y 7 semanas, características de los pacientes similares y resultados similares, no significativamente, no estadísticamente significativo. Todos los pacientes tuvieron entre excelentes y buenos resultados, todos tuvieron una disminución del ángulo de acarreo bastante similar y todos fueron logrando una movilidad progresiva entre el seguimiento a 12 semanas y a los 6 meses. En conclusión, el tipo de reducción va a depender del grado de desplazamiento y de rotación. ¿Okay? La disposición más estable de los clavos es divergente a 60 grados, eso ya quedó demostrado. No hay diferencia estadística entre incluirlos o no en la piel, pero no incluirlos evita dos eventos anestésicos.
Biomecánicamente, el tornillo canulado es muy superior a los clavos y se han demostrado ventajas clínicas, pero lamentablemente no es concluyente porque, así como nos pasa en los hospitales, este tipo de fracturas no suelen darse seguimientos muy largos. Entonces, los trabajos hasta ahorita, los seguimientos son máximo a 6 meses, igual que me puse a buscar casos en mi hospital y tenemos a los 6 meses ya los damos de alta, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando en todas las instituciones, y entonces es una invitación, así sea en privado o en público, el que ponga tornillo, traten de seguirlo, porque creo que sería un trabajo muy interesante. La edad y el tipo de trazo juega un papel importante en la elección del material de osteosíntesis, quedando a gusto del cirujano, y el uso del tornillo requiere una intervención para el retiro, pero según los artículos, bajo las indicaciones que se dieron, que moleste el material, que esté causando un arresto, o sea, que haya una indicación específica, no es obligatorio retirarlo. El tiempo de retiro de fijación, 3 o 6 semanas, no tiene diferencia significativa. Valorar el grado de consolidación es fundamental para decidir el retiro del material y la movilización del codo. Y el hipercrecimiento del cóndilo lateral es una complicación, o digamos, es la más común, tan común que ya no sé si es una complicación o es que el cóndilo consolida así, porque se presenta en un 13% en tornillos, pero hasta un 55% incluso en pacientes tratados conservadoramente. Un caso clínico, los cóndilos laterales no siempre vienen solitos, muchas veces vienen asociados a luxaciones y una estabilidad a 60 grados nos dio muy buenos resultados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta excelente revisión. Como pueden ver, incluso en cosas tan comunes como esto, siempre hay conceptos nuevos y siempre hay controversias. Entonces, vamos con la última intervención. La doctora Janet Morales nos va a hablar sobre el tercer lugar de las fracturas de codo pediátrico, que son las fracturas de la cúpula radial. Ok, buenas noches. Agradezco mucho la invitación el día de hoy. Yo sé que ya están cansados, prometo no tardar más de los 15 minutos establecidos. Y bueno, me da mucho gusto ver muchos amigos, muchos maestros. Y creo que ya se fue el sonido. Hola, hola, hola. ¿Sí? Ok. Y bueno, el tema que... ¿Ahí me escuchan? No. Es que dice que me aleje. ¿Verdad que no? ¿Ahí? Sale. Ok. Bueno, pues el tema que a mí me tocó, la verdad es que considero es uno de esos temas muy entre lo moderno y la técnica clásica que muchos aprendimos en cuanto a reducciones, y es pues las lesiones de cúpula radial en las que trataremos de terquear o de hacer hasta lo imposible porque queden pues prácticamente con una reducción cerrada. Entonces, bueno, recordando un poquito el mecanismo de la lesión, recordemos que, perdón, que se producen finalmente con una extensión y un valgo forzado del codo, que la referencia del paciente es pues solamente recuerdo que estiró el bracito, se cayó, le dolió, corrí y no saben más. Ajá. Las lesiones que más se producen son a nivel del cuello de la cúpula radial, más que clasificarlos de manera intraarticular de lo que es la cúpula per se, que ya nos daría un tema diferente al que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, las radiografías que habitualmente nos toca recibir a todos en los hospitales son la clásica AP y lateral de codo, que en muchas ocasiones tratan lo más AP, tratan lo más lateral, y medio nos imaginamos cómo está la lesión. Pero si esta lesión se acerca a chiquitos que tienen 4 años, 5 años,
en muchas ocasiones nos imaginamos realmente cómo está la cúpula y no podemos tener una buena perspectiva de cómo se encuentra. Entonces, una buena proyección que yo creo que nada más es recordar cómo la debemos tomar es la proyección de Greenspan, que si hacemos un poquito de escoleta es básicamente dirigir el rayo a 45 grados de la articulación del codo de manera posterior para realmente observar en qué forma o en qué posición se encuentra la cúpula radial, ya que pues es básico que podamos determinar la angulación que presenta la misma. Y bueno, el mayor reto de estas lesiones es que solo el 31% de los pacientes refieren que quedan satisfechos. Y esto lo vemos en estudios, sobre todo funcionales y en cuanto a la satisfacción de actividad física, escolar que tienen los niños, y se quejan porque sienten rigidez de cierta forma. Entonces vamos a tratar de buscar posiciones que de repente yo recuerdo mucho que me decían, bueno, trata de dejar el codito en el antebrazo en pronación para que de esta manera tenga una mejor consolidación, pero bueno, vamos a romper esa parte. Y solo nos va a abarcar del 5 al 10% de las lesiones del codo. Entonces, en esta imagen lo que observamos es únicamente el cómo vamos a tratar de realizar las radiografías, si es que los amigos de Rayos X nos permiten introducir un poquito de nuestra información, porque luego ya dicen no y hasta ahí. Y bueno, en este estudio nos enfocamos más en cuál es la lesión más frecuente y, como comentábamos, es a nivel del cuello de la cúpula radial. Entonces, son las lesiones que más nos han abarcado a tratar de mejorar, entre comillas, diría, técnicas quirúrgicas, por el alto índice que tenemos de necrosis avascular. De tal forma que aquellas que tienen desplazamientos mucho mayores a 60 grados sabemos que tienen todo el riesgo de presentar dicha complicación. Y como tal, el consenso en general, yo creo que todos cuando analizamos las radiografías observamos menos de 30 grados y sabemos que el potencial de remodelación que tienen estas lesiones es muy grande, principalmente cuando son pacientes menores de 10 años. Entonces, de forma internacional podemos decir que 30 grados por debajo podemos manejarlo de manera conservadora. Y también cuando tenemos menos de 2 milímetros de desplazamiento es algo aceptable. Sin embargo, ¿en qué punto voy yo a decidir si tengo que hacer una reducción cerrada o una reducción abierta o si tengo incluso que utilizar algún tipo de implante y qué implante, ¿no? Y muy parecido a la plática que escuchábamos de fracturas supracondíleas, tiene mucho que ver con el expertise del cirujano, el conocer ciertos implantes, sobre todo ahora los nuevos que ya hay tratados prácticamente, por ejemplo, de los clavos elásticos y cómo puedo aplicarlos. Y bueno, algo que sí está muy, muy bien descrito es que la cúpula tolera mucho mejor la angulación que la traslación. Y aquí es donde hacemos un poquito de ciencia ficción los ortopedistas y nos vamos al efecto CAM. Entonces, evitemos realmente que nos dé este tipo de efecto. Hay que acordarnos que la articulación es una articulación en la que es un contacto prácticamente íntimo y en el que cualquier desplazamiento, por milimétrico que sea, me puede generar un pinzamiento y he ahí el bloqueo que tenemos en gran parte de los pacientes. De tal forma que sí es muy importante que tengamos unas radiografías perfectas, si no es que prácticamente hechas por nosotros de manera ideal. Y bueno, el panorama que tenemos realmente de las fracturas es que las múltiples o los múltiples intentos de reducción, el terquearle, el quizá no conocer la técnica de reducción, nos va a llevar a un edema de los tejidos blandos. Y si ya per se en la lesión teníamos ese riesgo de que pudiéramos generar una limitación principalmente a la pronosupinación y además somos al momento de la reducción abierta un poquito de disecar de más o hacer extensiones en cuanto a la disección, pues vamos a encontrar todavía más bloqueo y en lugar de ayudar, bueno, generamos una rigidez articular. Lo que platicábamos en relación a la necrosis avascular,
ya la técnica de Metassieu está muy bien descrita en su artículo de 1980, en el cual él utilizaba clavos de Kirchner para realizar las reducciones. Sin embargo, también lo que observaron es que tenían una mayor incidencia de necrosis avascular, y para nuestra buena suerte, ahora que también tenemos el curso AO pediátrico, surgieron los clavos elásticos de TEN, que pueden ser una mejor opción que utilizar clavos de Kirchner. La calcificación heterotópica, aunque no es muy frecuente, sí es muy dramática y muy drástica en estas lesiones, hay que considerarlas, y evidentemente las lesiones fisarias, con lo que nos puede dar de arrestos o hipercrecimiento de la cúpula radial. Y bueno, buscaríamos de manera ideal. Él decía que en este tipo de lesiones, sobre todo en las grado 3 y 4, él reportó, y digo, yo no puedo criticar ese estudio porque está bastante bien realizado, pero reportó 100% de éxito en sus tratamientos quirúrgicos. Entonces, bueno, todos quisiéramos tener ese tipo de estadística. Y bueno, este es un caso en el que platicábamos, chiquitos de 4 años, es difícil buscar, de hecho no sé si alcancen a percibir perfectamente bien la cúpula radial, pero bueno, nosotros no la alcanzábamos a observar, y se vale pensar en realizar resonancias magnéticas o se vale realizar artrografías también, dependiendo evidentemente lo que nos ofrezca nuestro medio. No sé si alguien quiera opinar algún tipo de tratamiento o manejo para esta lesión. No. Bueno, nos causaba mucha curiosidad que hay que recordar que gran parte del manejo que vamos a realizar va en función de si el paciente logra realizar una pronación o una supinación adecuada. Y entonces, curioso, porque llegó este paciente hace un par de días y decidimos hacer resonancia magnética, pero ¿qué creen? Al momento de la sedación, mi socio dijo, bueno, voy a checar la pronosupinación, y pues evidentemente vemos que está perfectamente acomodada la cúpula. De hecho, yo creo que con muchas ganas y apenas si alcanzamos a percibir la zona de la lesión fisaria que se produjo en esa área, pero en realidad tener este tipo de angulaciones que ya están perfectamente reducidas es lo que buscamos. Y bueno, de la planeación o el planteamiento que nos habíamos hecho de quizá tener que realizar un tratamiento quirúrgico, pues exacto, ahí quedó, ¿no? Entonces se quedó ingresado nada más para una resonancia. Y la otra vertiente que incluso se está manejando mucho en los cóndilos humerales es el realizar artrografías. De nuevo, hay que buscar este tipo de lesiones, como les denominan trash, que a veces no vemos realmente una lesión evidente, y que recuerdo una sesión de estas en el militar bastante buena, y que a veces nos dan unas secuelas espantosas. Entonces, de esta manera podemos nosotros delimitar perfectamente bien en qué área se encuentra la cúpula y de qué manera voy a tratar de realizar la reducción. Y bueno, en cuanto a los manejos conservadores, lo podemos buscar, a lo mejor no al 100%, pero sí tratar de que sea lo más próximo a por debajo de los 30 grados de angulación. Estos chaparros solo van a requerir de 2 a 3 semanas de inmovilización, una inmovilización que incluso en lo personal no es una inmovilización cerrada, sino trato de que incluso dinámicamente traten de hacer un poquito de movimiento dentro de la férula. Y lo más importante es que ya hay varios estudios que nos están hablando de que debe quedar en una posición neutra, y no tanto por la biomecánica de cómo voy a mantener la cúpula, sino que si el paciente eventualmente presenta rigidez, la posición más funcional para un codo rígido va a ser una posición neutra. La mayoría llegan a tener una pérdida de arco de movilidad de unos 30 grados de movimiento, de tal forma que quedan con pronaciones y supinaciones de 50 grados aproximadamente.
Y bueno, dentro de las técnicas, pues ya saben, le buscamos. Está la de la venda de Smarch, que es bastante buena. En lo personal, creo que a mí me gusta más esta técnica de Kaufman, la israelita como tal, y en la que nosotros lo que buscamos es la compresión sobre la cúpula radial mientras realizamos una pronación. Y bueno, creo que es la más sencilla, porque ya la técnica de Peterson requiere que alguien más nos ayude, ciertos movimientos un poquito más estudiados, el valgo, la tracción y evidentemente lo que no queremos en ningún tipo de lesión, que es el edema de tejidos blandos que se va a formar después de estar jaloneando el brazo. Y más si tenemos que la mayoría de ustedes son ortopedistas altos y fuertes y grandes, ¿no? No, bueno, algunos. Y bueno, este es otro caso clínico que tuvimos y aquí lo que observábamos realmente es que la inclinación pues podría antojarse como para hacer una reducción, quizá no abierta, pero pues percutánea, tratar de empujar un poquito ese fragmento y fijarlo, y curiosamente pues sí le terqueamos un poquito y logramos una buena reducción, muy satisfactoria, bien acomodadita la cúpula radial. Dentro del manejo quirúrgico tenemos dos vertientes, la reducción abierta y las reducciones percutáneas. Entonces, aquí podemos aprovechar si yo ya estoy quizá pensando en que voy a tener que hacer una reducción abierta, aprovechar y hacer una artrografía, como por qué no, si ya estoy ahí, ¿no? Y por otro lado, buscar estas técnicas de joystick para levantar un poquito la cúpula radial o definitivamente irme ayudando de algún tipo de separador o algo que pueda levantar, en este caso, por ejemplo, específicamente el radio. Pero bueno, en lo personal creo que de las que más estamos utilizando, y el doctor Slongo tiene ahí su tratado completo de reducciones con clavos elásticos, es la de Mateció, en la que, como platicábamos, de manera retrógrada introduce un clavo elástico de TEN, y ojo, aquí lo más importante es sí, el clavo puede ayudarnos a la reducción, pero se tiene que hacer o complementar con alguna de las técnicas que platicábamos. Esa es la clave, digamos, para que funcione el manejo, ¿no? Y bueno, esta lesión, no sé, finalmente también se puede antojar como para una reducción abierta, está completamente desplazada, no hay contacto. ¿Y qué opinan de la reducción? Sí, está completamente volteada, ¿no? Entonces, hay que ser muy meticulosos en el aspecto radiográfico y ser… Híjole, pues creo que si algo nos diferencia a los ortopedistas pediatras es que somos muy quisquillosos y muy chocositos. Pero bueno, este paciente finalmente ameritó que se volviera a hacer una reducción. Ya definitivamente optaron, esta no es mía, debo decir que no me la pirateé, es un artículo, ojo. Y bueno, aplicaron colocación de dos clavillos de Kirchner. Los estudios actuales nos hablan que un clavo es suficiente, ojo, tiene que ser oblicuo y evitar tocar la articulación. Esta es la técnica que nosotros realizamos de manera habitual para la reducción en las cúpulas radiales con clavos elásticos de TENS. Tener bien en mente que los clavos tenemos que observar perfectamente bien para dónde va la dirección de la punta del clavo, que eso nos va a permitir al momento de llegar al fondo realizar ese giro y que nos ayude con la compresión que vamos a hacer sobre la cúpula para terminar la reducción en esta zona. Pero bueno… que suficientes para estos pacientes. La desventaja que podemos tener, por ejemplo, en aquellos pacientes que deciden dejar este tipo de clavillos percutáneos es la irritación que se puede producir en la zona y además de todo el riesgo de infección. Pero bueno, si lo comparo también con los clavos elásticos es que eventualmente voy a tener que realizar algún retiro, es decir, una segunda intervención. Pero bueno, esto ya también será mucho dependiendo del expertise del cirujano.
bien importante, y esto sí hay que acordarnos, no a la exéresis de la cúpula radial. En los adultos sé que es muy válida en algunos casos, en los niños tienen que hacer lo imposible por conservarla o preservarla. Evitar inmovilizaciones, sobre todo en las reducciones cerradas mayores de 3 a 4 semanas, de lo contrario van a sufrirle con la terapia física. La posición neutra del antebrazo y bueno, evitar estos pinzamientos que se pueden generar por una mala posición. Siempre verifiquemos la movilidad articular, lo que platicábamos al inicio, sí veamos qué tanto prona, qué tanto supina para realmente darnos cuenta de cuál es el estatus previo a la cirugía y cuál es el posterior. En muchas ocasiones incluso nos pasa que hacemos la reducción cerrada y al probar se mantiene perfectamente estable el trazo, entonces no hay necesidad ni siquiera de colocar ninguna otra cosa. Y bueno, las reducciones abiertas pues nos aumentan el riesgo de necrosis avascular. Y actualmente lo que están haciendo, sobre todo en China, creo que yo no lo he visto tanto en Estados Unidos, pero es la colocación de estos clavos bioabsorbibles que, bueno, habría que esperar un poquito más de tiempo. Tienen apenas un par de años que están haciendo este tipo de reducciones. De manera habitual, ellos dicen que pueden hacer las reducciones y tratan de hacer casi todas las reducciones cerradas. Que eso sí ya me llama mucho la atención porque manejaban que sus índices de necrosis avascular eran por debajo de los del 10%, súper poquito. Y además, vean los resultados, prácticamente la mayoría se muestran pues siendo excelentes. Y ellos colocan un clavillo oblicuo al momento de la reducción, pero después perforan por el centro de la cúpula radial y ahí dejan el clavillo que se va a absorber, que ellos refieren que aproximadamente para los 2 años tiene que haberse absorbido por completo, pero bueno, no aportan más información en cuanto a secuelas, a restos fisarios o más allá, si realmente sí presentaron o no necrosis avascular. Y listo, es todo. Muy bien, pues gracias. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les pido a los ponentes que pasen aquí adelante conmigo. Bien, gracias. Y bueno, abrimos al público las preguntas y comentarios que puedan tener, por favor. Habla de cabeza. No la necesito. Creo que en ningún libro de anatomía habla de cúpula radial. Y si bien un estudiante de medicina aquí de primero, segundo, tercer año, y hablan de cúpula, lo va y lo busca, no va a encontrar ningún libro cúpula radial. Es más, sus artículos en inglés dicen NEC. Entonces, yo creo que el colegio de ortopedia debiera de propugnar porque en sus reuniones, los congresos habláramos con la terminología adecuada. Por ejemplo, el hueso ulnar
libros actuales no dice no dice cúbito. Cúbito quiere decir codo. Entonces, los libros de anatomía dicen ulna. Y si ustedes buscan el medio, ciertamente, ojalá hubiera más homogeneidad en los nombres de las estructuras. Es un problema que acarreamos todos. Yo solo precisando sobre las fracturas del cóndilo humeral lateral, así se conocen en toda la literatura, estos fragmentos no son exclusivos del capitellum. De hecho, la mayor parte de las fracturas involucran el capitellum y una porción significativa de la troclea. Es por eso que se denominan de esta manera. Pero muchas gracias por la aceptada observación. ¿Alguien más? Doctor Oribe. Doctor Corba, bueno, voy a hacer algunas, también algunas especificaciones. Yo estoy de acuerdo en lo que comentaste, que no hay remodelación. Sí hay remodelación, porque si no todo lo del disco de crecimiento se vendría abajo. Sí hay remodelación a esa edad, nada más que lo ideal sí es cierto, es hacer una reducción anatómica, pero también hay reducciones aceptables que pueden convivir con el paciente y llevar a una buena respuesta. Segundo, lo del fijador externo, pues desafortunadamente no es nuevo, esto ya tiene, nosotros lo tenemos utilizando como desde hace 15 años ese procedimiento que tú mencionaste. Bueno, y también en el cóndilo, todas las lesiones del cóndilo tienen que ser quirúrgicas, no hay vuelta de hoja, y por lo mismo también no podemos poner un tornillo porque vamos a hacer una lesión fisiaria grado 5, y aquí hay muchos residentes que saliendo lo van a querer hacer y no es posible que nosotros digamos eso, ¿verdad? Porque además, pues sí, si nosotros en nuestro hospital operamos 200 supracondíleas al año, pues no creo que tengamos que decir eso, que no es verdad, ¿verdad? Bueno. Aclarando el punto del tornillo, en el hospital no tenemos, personalmente no tengo experiencia poniendo tornillos. Se me pidió que se diera una plática de las actualidades y esas son las actualidades que hay. De hecho, no fue concluyente lo que yo dije. Yo no estoy ni diciendo que salgan de aquí a poner un tornillo ni apoyando esto. Estoy diciendo que es lo que hay hasta ahora, que no es concluyente porque lo que hay son estudios biomecánicos y un solo estudio clínico. El estudio clínico no tiene un seguimiento a largo plazo, por lo tanto ellos no concluyen que no haya una lesión fisaria. Nadie ha dicho esto. Creo que tal vez en niños cerca de los 10 años o fragmentos muy grandes podría ser una opción, pero hasta que no hayan resultados concluyentes, pues seguimos poniendo los clavos ya a criterio del cirujano, depende del tamaño del fragmento y de la edad del paciente, escoger el otro material. Es lo que hay actualmente, es lo que hay hasta el 2018 y es la idea de estas sesiones es precisamente darles lo más actualizado. Yo, bueno, yo tenía, creo que las dos preguntas que tenía eran precisamente una relacionada a la tolerancia que se puede tener en el resultado final de una supracondilia. Todos los que hemos vivido y que hemos reducido fracturas supracondilias, tenemos nuestras tolerancias a donde permitimos un resultado aceptable, como decían.
yo preguntaría cuáles son las tolerancias que permiten una. Y la otra en relación a las lesiones de cóndilo, desde luego yo estoy en contra absoluto de poner un tornillo. O sea, son lesiones fisiales de principio y el poner un tornillo es un daño mayor. O sea, estamos para los clavitos y nos ha ido muy bien por años. En cuanto a la tolerancia de las fracturas supracondíleas, como comenté en la línea humeral anterior, nos permite siempre y cuando esté dentro de los rangos. Si pasa mucho más anterior, mucho más posterior de lo que es el capitellum, si tenemos problemas de flexión y de extensión. Entonces, siempre y cuando esté o en medio, o tercio anterior o tercio posterior, nos los tolera en la lateral. Y en la radiografía anteroposterior, en comparación con el ángulo de Bauman, nos tolera hasta 6 grados en comparación con el contralateral, que sí podemos tener. Las rotaciones son las que no me tolera una fractura supracondilia, pero flexión y extensión y varivalgo, con el ángulo de Bauman y la línea humeral anterior, tenemos esas tolerancias. Sí, lo que pasa es que en las supracondilias, que sabemos que el codo varo es una complicación a largo plazo, nosotros, bueno, recuerdo, ya teníamos nuestra tendencia a aceptar cierto valgo en el resultado. Nunca dejábamos el codo, el fragmento hacia varo, sí, no. Y sí tolerábamos un discreto vasculación en valgo. Y nos iba muy bien. Buenas noches. Bueno, tengo varios comentarios. Lo que mencionaba la doctora Gaby, es importante mostrar las actualidades. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos, porque, como dice el doctor Oribio Gallegos, hay residentes que se van con la idea de que lo que ven aquí es y lo van a intentar. Creo que este tipo de artículos novedosos necesita la prueba del tiempo antes de mostrarlos en un foro tan abierto como este, porque se van con la idea de que eso puede funcionar. Y cuando nos demos cuenta de que no funcionó, ya vienen las consecuencias. Eso es el punto número uno. En relación a las fracturas de cúpula radial, recuerdo yo que en 2006, cuando tomé el curso AO, en el taller, es bien difícil hacer el ejercicio, en el taller con el huesito abierto ahí de plástico es bien difícil, y uno va viendo en el hueso traslúcido dónde va la angulación del clavo TEN, y es bien complicado el poderla reducir. En vivo yo he reducido 3 y no es nada fácil. Hemos tratado frecuentemente estas fracturas atravesando el cóndilo y te diré que en 18 años que mencionaron en relación a las fracturas de cóndilo, todas esas para las fracturas supracondíleas, y se demostró que primero eran los clavos cruzados biomecánicamente, después la configuración de abanico y las otras configuraciones al último. Entonces, bueno, y una de las cosas que nosotros vimos en el trabajo que hicimos fue que la configuración de abanico solamente se puede hacer en un trazo, ¿sí? No se pueden colocar tres clavos laterales en cualquier trazo, porque no dan estabilidad suficiente, solamente en trazos de arriba abajo y afuera hacia adentro, ¿sí? Nada más. Muy bien, gracias. Una última pregunta, por favor, por tiempo. ¿Alguien más, doctor? Para la doctora Ríos, mencionaba que una de las complicaciones más frecuentes, bueno, que tenemos que estar atentos, era el síndrome compartamental. Ya tengo la complicación del síndrome compartamental. ¿Dónde lo libero? ¿Cómo lo abordo? Es necesario hacer las fasciotomías en el momento que tenemos el síndrome compartimental. Generalmente son anteriores, entonces es importante hacer la fasciotomía anterior e irlo evaluando conforme vayan haciendo las fasciotomías. ¿Antebrazo y brazo? ¿Solo brazo? ¿Solo antebrazo? Antebrazo y brazo. Concuerdo. Yo he tenido muy pocas, afortunadamente, pero si hay que liberar extensamente, mucho mejor ir largo que quedarse corto. El problema es que las cicatrices tienden a ser bridas retráctiles, ¿no? Eso es un problema difícil de resolver, pero bueno,
es peor la alternativa, definitivamente. Muy bien, pues les agradecemos a todos su presencia y su atención. Muchas gracias, fue una discusión provechosa y gracias al colegio por la invitación. Gracias a todos. No se pruebe el que está en la presentación.